Muy bien, gracias a Dios. Para ubicarnos en el tiempo, para cuando esto se vea en algún lugar del mundo, estamos a días de tener nuestro sustentando la visión en Córdoba, Argentina. Sustentando la visión que ya tiene su nombre identificado, saludable. Y aprovechando a, a creer que será un tiempo que cuando los días y los años pasen quedarán estas palabras como testimonio, preparando nuestro, nuestro camino temporal en la tierra con una agenda espiritual. Tenemos vida temporal, pero tenemos que tener una agenda espiritual. Y es bueno que usando la palabra espiritual, familiaricemos la palabra espiritual y espíritu a la voluntad de Dios. Yo creo que aquí vamos a encontrar una, una, un gran eslabón de comprensión para nuestro espíritu. Andad en el espíritu. ¿Qué significa? andar en la voluntad de Dios. Estaba yo en el Espíritu, ¿dónde estaba haciendo la voluntad de Dios? Entonces es una manera de romper las definiciones imaginarias en la que operamos. Dios no va nunca a respaldar nuestras imágenes si no son la sustancia de lo que Dios tiene. Así que, mis amados, nosotros estamos viviendo en un momento de la historia, como lo dice el título del tema, el engaño en tiempos coyunturales. Aquellas cosas que nunca dejan igual a las personas. Hoy vamos a tocar una de esas cosas que no dejan igual a las personas que es de lo que se trata el tema, el engaño. Cuando el engaño toca, nunca esa persona queda igual. Así que saber sobre lo que es el engaño, según el espíritu, según qué, según la voluntad de Dios va a significar entender por qué el hombre nunca más pudo volver a ser aquel hombre que estuvo dentro del huerto, porque fue tocado por el engaño. Cuando el engaño toca, afecta a las personas de una manera irredenta. Nunca el hombre volvió a ser después de que fue tocado por el engaño. Ya vamos a entrar un poquito más sobre ese tema, nada que, que no hayamos oído. Entonces, ¿por qué decirlo? Porque son mismos platos, pero son nuevas comidas. Que algo se llame igual no significa que a usted no le guste. Entonces, en el mundo de la predicación, oír lo mismo nunca es la misma comida. ¿O acaso usted no tiene algún lugar a donde le gusta ir para que le hagan un plato de comida? Los hijos, ¿no alelamos que la... Mamá o el papá o la abuela, el abuelo, todos tenemos recuerdos. ¿Por qué? Porque sabemos diferenciar que se llama igual, pero alimenta diferente, alimenta mayor. No estoy aquí inventando un plato, solamente sirviéndoles uno de temporada, que usted ya ha comido, que ya sirvió, porque cuando lo oyó le sirvió para llegar hasta acá. Pero ahora volvemos a alimentarnos del mismo nombre, pero con otra nutrición, con otro nutriente. Así que no permitamos que la mente engañosa nos robe ya, porque hablamos del engaño, cree que no sabemos todo, no sabemos nada para este día. Lógicamente vamos a apelar de que usted tenga hambre. En el año 2014 nos propusimos con un humilde cuadrito que algunos todavía poseemos en algún lugar de la del portadocumentos que creemos que fuimos llamados a ser parte de una generación que le tocó nacer en un tiempo de reforma. La reforma no es algo que nosotros decidimos que suceda. Es algo que sucede y nosotros nos alineamos a la temporada de Dios. Y es por eso que cuando hablamos de tiempos coyunturales hablamos de una serie de circunstancias que se dan y que usted nace Usted nace y nace para lo que Dios lo diseñó nacer. Entonces, tenemos que nacer en la tierra y como dijera el escritor tratar de descubrir a la mayor temprana edad cronológica qué yugo hay sobre mis hombros. Y bien lo dije, no hay nada que aclarar, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, entendiendo por yugo el elemento que direcciona la cabeza del trabajador como el yugo direcciona al animal para que are. El escritor trata de poner en palabra de que los tiempos son el yugo en el que nosotros vivimos. Si yo nazco y me encuentro con padres espirituales. ¿Se acuerdan que definimos espiritual, no? Si nacemos compadres caminando en dónde? En la voluntad de Dios, ¿cómo lo vamos a saber? Porque a temprana edad se nos va a llevar no a que tengamos una vida feliz, sino a que ubiquemos el yugo en el que nacimos. Porque ese yugo marca el surco. Y el yugo que nos tocó nacer a nosotros no es un yugo pesado, porque el yugo del pecado es el que se pudre. Pero hay un yugo que Dios nos deja, que es vivir bajo el yugo y la dirección del tiempo de Dios. Que a nosotros nos tocó nacer por todas las coordenadas que se dan en un tiempo de reformar las cosas. Y esa reforma significa algo en la Biblia. Nadie puede saber lo que es una reforma. Si primero no define qué es una forma, ¿verdad? Y una forma básicamente es la manera de hacerla. La manera de hacer algo. Como yo hago algo. Todas las formas, por causa del tiempo, por una causa cronológica, todas las formas deben de ser reformadas. Entonces Dios nunca plantea una reforma como la crítica a un tiempo pasado, sino como una forma que se vuelve obsoleta y que debe de ser cambiada. Porque cuando usted oye, nosotros necesitamos una reforma, no es ponernos a criticar todo lo que se hizo para atrás. Una reforma es darle cualidad de mejor a lo que se venía haciendo. ¿Mm? Esto es como... Como, como dijeron los apóstoles cuando oyeron que los gentiles estaban recibiendo el Evangelio. ¿Qué dijeron? Definitivamente se cumple lo que dijeron, dijeron los profetas, que en estos tiempos será reedificado el tabernáculo de David. Diga conmigo, reedificado. Yo sé que por un lado nosotros decimos, hermano, nosotros estamos edificando la iglesia. Sí, por un lado estamos edificando la iglesia, pero por otro lado estamos reedificando. Son dos cosas a la vez. Estamos edificando el cuerpo de Cristo, pero también estamos mejorando lo que hicieron los antiguos. Reedificando, reformando. No como si Dios se estuviese disculpando en la historia. Dios no interrumpe una generación para pelearse con nosotros, sino para re conciliarnos. Son palabra, esa palabra re no la tenemos que medir, por favor, con fastidio, sino que debemos de medirla como mejorar. Debería de ser una buena noticia para usted, que reformar es volver a la forma, pero no es volver a una forma que yo pienso, sino volver en el sentido de mejorar algo que se vuelve obsoleto con el tiempo. Y con el uso. Dentro de ese sentido de reformar todas las cosas, es que es importante que de tiempo en tiempo, como lo dijimos en nuestro último mensaje, la zona de desvíos, porque es importante entender Juan 18 como Ruta 21, Kilómetro 18, zona de desvíos, porque... Observamos en, en Juan 18 que todo lo que rodeaba a Jesús experimentó un tiempo de confusión. Todos se perdieron. El único que no se perdió fue nuestro Señor Jesucristo. Y la razón de mantenerse en el eje fue que en Él no habitaba el engaño. Nunca el engaño estuvo en su corazón. Nunca. Por lo tanto, podemos definir ya, comenzar a la, entrar en conclusiones. Va a ser bueno estar una noche construyendo conclusiones. Primera conclusión. Nuestro nivel operativo en el engaño es el que determina cuán perdido vamos a estar en una temporada. Cuando nosotros decimos, "No entiendo nada de lo que está pasando. No entiendo nada de lo que está pasando. No sé, voy voy a la iglesia, oigo todas las verdades, pero luego no puedo ir a mi vida y no la puedo aplicar, no sé cómo implementarla." Mire, amado, yo estoy permanentemente en reuniones con pastores y con ministerios que agrupan Decenas, miles, y yo diría, sí, miles, para no exagerar, miles de creyentes en todo el mundo. Y no lo hago una vez en cuando, ni la hago en calidad de a ver qué dicen, sino en calidad operativa, a ver cómo está sucediendo la iglesia en el mundo. Y una de las cosas que los pastores y los creyentes en todo el mundo se preguntan es, ¿por qué lo que oímos es tan difícil implementarlo? ¿Cuál es la parte a donde lo que oímos como verdad no se expresa como verdad? Como la formación de discípulos, la nueva formación de líderes, porque cada vez cuesta más tener obreros y una generación que rápidamente se vuelva operativa en la iglesia cómo sacar a las personas de las sillas del mundo de eclesiástico y que su vida misma y nuestra vida sea la implementación diaria y cotidiana del reino de Dios. Cómo sacar a las personas con, un, con una del, 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 del submarino llamado. Asamblea local o iglesia y que miren al mundo por un periscopio y cómo sacarlos del submarino y ponerlos en la costa, ponerlos, hacerlos desembarcar a la vida. Ese es, la, ese es la, el tema de, de, en el mundo desde hace más de diez años y agravado ahora que con todas las circunstancias se pregunta. Bueno, hay una explicación espiritual. Diga conmigo espiritual, porque espiritual que es Oír la voluntad de Dios, conocer su voluntad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y la explicación es los niveles de engaño operando en nuestros corazones. Niveles de engaño. Es por eso que la palabra reforma significa... Una de las palabras que encontramos para, para el sustentando la visión, que va a ser una palabra, es la palabra enmendar o arreglar. Cuando nosotros nos ponemos a reformar algo, ¿qué hacemos? Tomamos de todo lo que persevera en el tiempo, pero lo mejoramos, lo enriquecemos. ¿En forma de qué? De lo que creemos encontrar una generación que se relentice un poquito en cuanto a la ansiedad ministerial para convertir toda esa energía en consolidación en nuestro espíritu de la verdad de Cristo en nuestras vidas. Y eso es algo puntual. No es, bueno, ¿qué curso hay que hacer? No, no es un curso, porque esto no se trata de un curso. Se trata puntualmente de bajar. Los niveles de engaño operativos entre todos nosotros, nuestra madurez espiritual está medida por nuestra propia capacidad de ser o no ser engañados. De este este es el punto, vamos a sobresaturar esa, esa definición dónde está nuestro éxito espiritual si la palabra cabe. Cabe, le gusta la palabra éxito sin estarla explicando, sí, ¿no es cierto? Salir hacia adelante. ¿Cuánto le gustaría salir, elevarse, como hemos dicho, vivir una vida más espiritual, más elevada, más plena en la voluntad de Dios? Eso es algo puntual. Llevar una agenda de cuántas veces yo soy engañado por cualquier situación de la vida. Y por favor, desenfoque. Al mundo evangélico que usted conoce, hablamos de la vida. Cuántas veces usted en el día o yo digo, mira y yo pensar que yo pensaba. Yo sé que a usted nunca les pasa, porque como bien dijo mi hermano que estuvo recién aquí precediéndome, es como que a ustedes parece que nunca les pasa nada. Pero voy a pensar que a usted a veces usted alguna vez en la vida, por allá hace como 50 años atrás dijo y mira lo que yo pensaba. ¿Mm? Eso, ¿sabe cómo se llama en inglés, en ruso y en alemán? Engaño. Es la operación de la mente, de la cual no existe ningún humano que haya superado el 100%. En todo caso, puede haber creyentes con una mayor medida de perfectibilidad, pero nunca vamos a llegar a la plenitud de ser libres del engaño porque habitamos todavía una naturaleza que está en plena transformación. Algunas personas pueden llegar a niveles de crecimiento que nunca van a ser engañados en algunas cosas en la vida, pero en el interior del corazón sabemos que permanentemente estamos pensando inadecuadamente sobre algún asunto de la vida. Eso tiene un nombre, engaño. Y crecimiento espiritual es el crecimiento de la verdad por encima del engaño. O sea, uno no puede crecer en la verdad y tener la misma medida de engaño. Cuando la verdad crece, el engaño va menguando. ¿Mm? Eso, es, eso es una operación matemática. Crece la verdad, baja el engaño. Es por eso que compartíamos acerca de esto. Vivimos en un tiempo coyuntural. ¿Por qué creemos que es coyuntural? Porque pese a toda la información a la que tenemos acceso naturalmente, parecería ser de que ya nadie va a caer en la trampa. Sin embargo, los niveles de engaño se han perfeccionado en el mundo, a todos los niveles, ¿cuáles? Políticos, ¿cuáles? Económicos, ¿cuáles? Religiosos. Hay más religiones cada día. Hay más formas de mentirle a la gente. En Argentina somos todos testigos de que todo lo que pasa todo el tiempo, y aun cuando usted sabe, que todo es una mentira. El poder del engaño o el engaño como sustancia espiritual. Pero este es espiritual con minúscula. Esto es la voluntad que Jesús dijo. De vuestro padre le dijo el diablo. Que Jesús también se encargó de decir que es engañoso desde el principio. Así que la idea que de alguna vez... El diablo fue bueno es toda una cuestión que la iglesia tendrá que rever en su eclesiología. Porque Jesús le dijo, este fue siempre así. Este no es que era un tipo malo, que hay que esperar que cambie. Este es así desde el principio. Eso plantea un hecho de la sana doctrina determinante para la iglesia. Porque hay así como una operación que el diablo fue un tipo buenazo, sí. no sé, un día no sé qué le pasó, no es lo que dijo Jesús, y yo prefiero creerle a Jesús y no a los inventos que ha hecho la religión. Jesús dijo: Este fue malo siempre, Pero no es que un bueno que se cayó, este fue malo desde el principio, engañoso desde el principio, no solamente miente, es el Padre. O sea, estamos ante una estructura, el engaño es una estructura, y creer que vamos a pasar la vida tan fácilmente ignorando esta palabra es tremenda. Y usted dirá: ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos tocando? Para mí tiene todo que ver, espero que lo que, que lo que yo crea pueda ser en el Señor y tengan un testimonio en el Espíritu, porque el engaño tiene base en la inteligencia. Por eso el domingo hablé de dos tipos de inteligencia, dejándolos a todos nosotros como casa manantial de vida ante una postura debatible, mejorable. La Biblia habla de la inteligencia espiritual y de la sabiduría animal. Algunos científicos concuerdan de que un niño a los dos años a los dos años ya comienza a construir cómo engañar. Yo no soy científico, estoy dando un dato absolutamente mejorable, o no, pero que venga el rebote, pues si no empezamos, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Es porque esto no tiene que ver solamente con... Con, con mi capacidad de amar a la gente y decirle usted es una buena persona. O sea, vamos a ser claros qué significa ser una buena persona. Porque entonces lo que nos vamos a evitar en la vida es seguir siendo engañados. Y vamos a tener que darle mucho tiempo a esto para poder entender. Pero cuando el engaño toca, no se sé, es nunca más igual. Y cuando nosotros, siendo hijos de fe, operamos en engaño, ya de manera deportiva, entonces eso explica el cuidado de los apóstoles en las doctrinas falsas que operaban en personas que eran engañosas. Y cualquier persona que habite un ser humano y que tenga un alma tiene la tendencia de la adicción al engaño. ¿Qué significa esto? Que por un lado no lo quiero, pero por otro lado sí. Por eso es una lucha, porque no está tan claro adentro nuestro esas cosas. Porque algo despierta dentro de nuestro corazón. Por eso es coyuntural el tiempo que vivimos. Pero dijimos que las coyunturas, hablando de lo natural, produce gente de fe. Y esa es la buena noticia. Y yo diría gente de fe a personas superiores. ¿Y por qué una persona se la llama en la Biblia que tenía un espíritu superior? ¿Por qué? Porque operaban en un nivel de inteligencia espiritual y eso significaba algo. No eran inteligentes espirituales porque se repetían la Biblia de memoria, sino que veían el engaño antes de que éste llegara a afectar sus vidas y ahí es donde yo clamo y grito, confieso oro, pido que me ayuden, socórranme. Ayudémonos como generación, porque el espíritu de profecía que operaba en estas personas superiores y que están en Hebreos 11, yo no voy a invitar a ninguno, no voy a inventar a ninguno qué los hizo, por qué ellos fueron puestos en la galería de hombres y de mujeres de fe porque operaban en un espíritu superior. La fe, la hemos definido aquí en los últimos cuatro o cinco años, la fe es igual a operar en la inteligencia de Cristo. ¿Cómo sé que yo crezco en fe? Porque crezco en algo puntual. Adopto la inteligencia de Cristo, la cual por ser espiritual, ¿cuánto creen que la inteligencia de Cristo es espiritual? Se instala en mi vida porque yo soy espiritual. Entonces, ¿en qué me comienzo a parecer a Jesús? En que ya somos en Cristo personas buscando su voluntad. Y cuando su voluntad se aclara en nuestra vida, lo que se instala en nosotros no es ni versículo ni canciones ni ministerios, se instala inteligencia espiritual. Lo que los apóstoles dijeron en Hechos 6, busquen a gente inteligente. Cuando las viudas presentaron quejas, el problema no era recursos, el problema era inteligencia. Amados a la gente espiritual, nunca los recursos materiales son un problema. Nosotros estamos a un acto inteligente de vivir algo mayor a lo que nosotros vivimos. Por eso, eso nos mantiene humildes. No vivimos más superiores porque no hemos apelado a esta inteligencia. Y Dios nos la quiere dar porque por esta inteligencia oró Pablo, por esta inteligencia oró el Señor Jesucristo y por esta inteligencia oramos nosotros. Porque Dios no puede invertir en ti y en mí inteligencia y no darnos la vida para que la experimentemos y la expresemos. Porque este mundo es una guerra de inteligencia. Si la inteligencia es animal, responde al engaño. Yo puedo usar mucha Biblia, pero yo tengo que decir que muchas veces he sido violentamente engañado por situaciones que yo creía que estaban en un manto de espiritualidad. Ahora, usted me dirá, ¿y esto de qué le sirve a usted? Y me sirve lo que me sirve siempre que me viene luz. Yo cuando sé que estoy ante una palabra que me trae luz, porque es culpa a Dios. Cuando sé que lo que yo tengo es una idea mía, le pregunto a Dios por qué. Pero cuando viene de luz, es culpa a Dios, porque ahora veo, veo con más luz. Diríamos aquí en Córdoba, en Argentina, si nos vivimos comiendo sapos todos los días, no podemos preguntarnos, Señor, ¿por qué? O sea, eso es porque nosotros estamos operando en un corazón engañoso. Y eso no se va a ir llorando como terneros, se va a ir con una sola cosa, medida de inteligencia espiritual. Esto es fe. Esto es Cristo, esto es orar desesperadamente para que su voluntad no sea revelada. Cuando eso sucede, lo que sucede en mí es un cambio químico. La inteligencia espiritual es espiritual y química produce algo en todo nuestro ser. Es química porque trae gozo al espíritu, trae estabilidad a los pensamientos y quiero declarar que va a producir salud al cuerpo si es lo que Dios necesita que vivamos. Ojo, yo no estoy atando la edad biológica. Mis hermanos, como se ha hecho muchas veces, yo, Jesús vivió 33 años y cambió el mundo. Yo, por mí, vivir 30, vivir 50, vivir 150, a mí no me dice nada. Solo pienso en lo que estoy construyendo. Si he de invertir y ser el depositario de la inteligencia espiritual, déjeme creer en fe que Dios dará los días necesarios para que esa inteligencia recoja, como en el caso de José, recoja sus huesos y pueda dejar una generación en bendición como la dejó José. Si ha de ser un hombre como Abraham, aunque le llegue a los 78 años, esa inteligencia debe de producir algo llamado Isaac, debe de producir algo llamado Jacob. Es decir, tú no puedes saberte destinatario de esa inteligencia y deprimirte, porque la inteligencia espiritual produce química y espiritualmente un cambio de ánimo en el espíritu, tanto que nos va a volver a ser fervientes en el espíritu. Fervientes en el espíritu. Cuando el engaño toca a las personas, las personas no quedan iguales. Usted no es la misma persona después de la última vez que fue engañado. Entendiendo por engaño que usted tiene que exculpar a todas las personas que usted dice que lo engañaron. Todo engaño viene de Satanás, así que si usted tiene que enojarse con alguien, tiene que enojarse en contra de todo un sistema, nunca de una persona. Porque cuando nosotros no ubicamos el engaño en su verdadera naturaleza, lo que hacemos es enojarnos con el envase en vez de enojarnos con el veneno. Y a nosotros el engaño siempre no vino en envases humanos. Y de hecho que nosotros también hemos, pudi pudiéramos haberlo sido. Pero sabe una cosa, Dios limpia el envase. Dios limpia la vasija. Lo que tenemos que aprender es a detectar la sustancia, cómo huele, a qué se parece un vaso que porta engaño. Por eso Jesús cuando dijo, ahí viene Satanás, pero nada tiene en mí. Es decir, el engaño actúa por sociedad, por asimilación. Satanás no puede engañar a quien él quiere, solo engaña al que puede ser engañado. Los límites de Satanás son nuestros niveles de engaño. Cuando nuestros niveles de engaño, hablando de Cristo, no están, entonces el diablo se convierte. En un aparejador de la voluntad de Dios. Todo el circo que armó, que armó las tinieblas para llevar a Cristo a la cruz fuera, fue todo el cumplimiento del plan de Dios. Ahora, yo no puedo decir eso de mí. Si yo soy una persona que opero en engaño, no puedo decir, bueno, Dios hará esto. por. Es su voluntad que yo pase por esto. Yo le voy a decir algo a usted y espero liberarlos o que se vaya con una carga para que sea más libre. Pero usted no puede ni yo atribuir todo lo que vivimos a la voluntad de Dios. Porque entonces estaríamos incurriendo en otro gravísimo error. Porque ya que no nos quede el diablo está buenísimo, pero que ya no nos quede Dios es lo peor. Usted no puede decir la gran evangélica, esto me pasa porque es la voluntad de Dios. En todo caso, en todo caso, el día que el engaño sea descubierto en mí. Por el arrepentimiento y por la confesión de mis pecados, Dios puede convertir, que nuestra base de engaño se convierte, que Dios apareje el nuevo camino hacia nuestras vidas. Pero nunca atribuir que porque yo, me, eh, pro, pro, eh, porque yo provoqué algo, porque operé en engaño, bueno, es la voluntad de Dios y de esto Dios me enseñó. Dios nunca usa el engaño para enseñar a sus hijos. Él usa su palabra para enseñar a sus hijos. Y aquí deberíamos como generación hacer una profunda revisión de todos nuestros conceptos espirituales. No puedo estar yo en una sala de un hospital y decirle, bueno, Dios me trajo aquí por, la volunt por su voluntad. Y empezamos a disfrazar nuestros dichos, ¿verdad? Porque mientras que me venía en la ambulancia le prediqué al, buenísimo, que usted hizo eso, está bien. Y cuando llegué a la sala de terapia intensiva, le prediqué a Cristo a todo el mundo, perfecto, solo es si la ambulancia te lleva, si te agarró a ti inocentemente o te pasaste en rojo, porque si te pasaste en rojo, entonces tu capacidad de invento te está haciendo entrar más en un engaño que en hacer la voluntad de Dios. Ahora, si tú estás en una ambulancia, estás en terapia intensiva por predicar a Cristo y vino un loco, que porque Dios te puso a predicar a Cristo, vino y te pegó un balazo, ahí estamos hablando de otra cosa. Nosotros no podemos medir nuestra vida si no el discernimiento de tener si operé en engaño o operé según la voluntad de Dios. Porque si es la voluntad de Dios, entonces una tumba no te podrá retener. Pero si no es la voluntad de Dios y no hace la pirueta en el aire y cambiamos nuestra posición de humillarnos, mis amados, esto no viene poniéndole versículo, esto viene siendo libre del engaño. Cuando Dios creó al hombre, y esto yo lo quiero compartir con libertad, ustedes tienen que saber medir las palabras y quedarse con la medida de no, esto no es una posición teológica. Yo creo con todo mi corazón que cuando Dios creó al hombre, Dios creó al hombre como la suma de toda la inteligencia creada. Es como un día más otro día, más otro día, más otro día, más otro día. Ahí llegó al quinto día. Cuando llegó al sexto, igual hizo al hombre, a su imagen y semejanza. Lo veo como una suma, que el hombre es el resultado final. Y una capacidad inteligente a tal nivel que pudo y podía conectar con Dios. Entonces, eso, eso me lleva a mí a un pensamiento elevado, que el hombre no era una persona que no podía entender que de un árbol sí y de otro árbol no. No, 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 no era, no era Juan que no, hoy oh, estuve en la reunión, no entendí nada. No, no. Era un tipo que operaba a un nivel de inteligencia. Impresionante, en combinación con la mujer, imagínense los dos allí, completaban todo un hemisferio de sabiduría. Tenemos que tratar de pensar un poco en el Señor esto. Por eso desde años, cuando me preguntan cómo habrá sido Adán, y lea los Evangelios, el, el, el segundo era igual que el primero. Y para no entrar a decir, porque cualquier cosa que uno dice en, el, en, en una plataforma como esta puede desatar la imaginación, solamente ore y piense en el Señor, lo que pudo haber sido ese hombre operando en el huerto, cómo debió haber operado. Cualquier suposición mía es chiquita, por lo tanto usted puede hasta volar en la vida espiritual si lo que usted quiere y yo quiero es. Conocer la voluntad de Dios, usted sí puede usar su mente para pensar en las capacidades que ese hombre tenía. ¿Qué lo desactivó? Que su inteligencia no fue aprobada ante el engaño. Él tenía que aprobar su materia. Él había hecho toda la carrera, pero no tenía el diploma. Había un de, para esto es una posición personal. Usted la puede tenía había dos cosas que el hombre tenía que hacer. El último examen. Y recibir la, la medalla. Último examen, la medalla. Último examen, reconocer el engaño. Porque el problema no es que la mujer que me diste, es, es una, eso ya está, esa frase ya está de un desaprobado, de uno que ya, lo, ya prácticamente estaba echado de la universidad. No era, el problema no era ni la mujer, nada. El problema es el no sentirle el olor al engaño. Y permítame decirle que si usted piensa que esto era solo de un bichito que se andaba arrastrando, de una viborita que usted puede ver en un serpentario, perdóneme, pero no estamos hablando con gente inteligente. Aquí es la sustancia, no detectar el engaño. Estar hablando, no importa si era la mujer o el varón, eran uno, ambos estaban oyendo, si usted me pregunta a mí estaban interconectados. <laughs> Esto es Juan, perdónenme, pero bueno, de ahí sale. ¿Qué va a ser? No es que ¿Por dónde anduviste, esposa mía? Tenían el mismo Wi-Fi, estaban conectadísimos. Desde cualquier PC podías ver las cámaras. Nos llevó un poco de algunos miles de años, ¿no? Detectar cómo operaba el varón y la mujer en el huerto. Una capacidad impresionante. El tema es que no aprobó, no detectó el engaño. Y si no detectas el engaño, no tienes posibilidades en el propósito. Y si no tienes posibilidades en el propósito, no tenemos posibilidad de alguno de que ese propósito eterno se cumpla en nosotros en el tiempo. Porque todas las personas registradas en la Biblia mostraron un nivel de inteligencia superior que no era de ellos. Y los apóstoles lo ratificaron a esto, cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Eso es algo puntual, eso significa algo, ver lo que nadie vio, oyó lo que nadie oyó, hacer lo que nadie hizo. No, no, no es tampoco, hoy, oh, ¿qué será? Es algo que no existe en la competencia que nosotros tenemos. Un ministro es competente contra algo. ¿Cuándo vamos a mostrar que somos ministros competentes del nuevo pacto? Somos competentes porque vemos el engaño en el que se opera fuera de pacto. No es competente de todo lo que venga, de todos los temas bíblicos y no, no, competente en detectar que la operación engañosa de otros pactos. ¿Cuál era? El problema que discernían los apóstoles en, en, en las iglesias, cómo los judaizantes penetraban la iglesia, ¿queriendo qué? Hacerle vivir a los creyentes entre los gentiles la doctrina judaizante. Y eso era algo puntual. Los querían hacer operar en una inteligencia inferior al mundo en el que vivían. Entonces, ¿qué era de esperar de un creyente que viva subinteligentemente? Es decir, ¿qué determina caminar en la verdad presente? ¿Qué determina caminar en la verdad de Dios, en un espíritu de reforma? Porque me tocó nacer en un tiempo de reforma y no me quedó opción. Esa, esa reforma es algo puntual, es la verdad de Cristo, es la doctrina, es la, es la fe, pero esa fe es algo puntual, se mide todos los días como un valor. Ahora todos sabemos lo que es un oxímetro. Todos lo sabemos medir la temperatura ahora. Antes tenía que venir la doña María porque no sabíamos ni cómo, dónde conseguir un. ¿Por qué ahora todos nos volvimos expertos? Porque ahora hay que porque vino la pandemia y todos necesitamos un oxímetro en casa. O al menos eso es lo que me han dicho. Todos necesitamos. Mírase la temperatura. Ya sabemos todo lo que es el ibuprofeno. Ya sabemos lo que es, si hay que tomarlo, si no hay que. ¿Por qué te hizo a ti casi que en cualquier momento ya ni llamas al médico. ¿Qué te hace eso? La temporada que te tocó nacer, sin pandemia. Usted te haría, oh, no sé cuánto tengo de té. Ahora ya, sí, sí. Con... Y lo llamas al médico. Estoy saturando 95. No, apenas 36 y medio. ¿Sabe a mí lo que me costó poder leer el mercurio de un termómetro? A mí me llevó la vida saber, nunca hasta que resolví el problema. ¿Sabe cómo? Comprame uno digital. Eso es maravilloso que se ponen acá así. Míramelo. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿qué te hizo a ti casi un enfermero auxiliar? ¿Qué lo hizo el momento? ¿Qué te hace a ti competente y a mí en el nuevo pacto? ¿Qué te hace competente? La posibilidad del engaño de operar en un pacto en el que no vives, eso te hace vivir subnormalmente. Ahora, hablarle a una persona como yo y yo a usted, vamos a ponerlo así, frente a frente, como si fuera un partido de tenis, que estamos operando en engaño es como decirle a un gordito que está gordo. Es tocar la fibra más íntima del corazón. ¡Elo! ¿Y vas a comer más? ¡Horrible! Dígame si no estoy en lo cierto. No me dejen solo en este momento del mensaje. Por favor, ah, menos mal que ya son. Aquí pues, se pueden ir. Ya en un minutito corto. Este, estos son los niveles de engaño. Lo que nos hace competente en el pacto es que detectemos entre nosotros cuando mi mente, no cuando los demás. Nosotros no fuimos llamados a ser operadores de los demás, salvo que Dios te haya dado una gracia especial. Que te, que te ayude a, 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 a la santificación de una de una de una Grey, pero si no cada uno de nosotros es me mido, me veo, tengo que saber cuál es el límite operacional de engaño admisible en esta temporada es por eso que los apóstoles que decían cambiado el pacto tiene que cambiar ¿qué? el sacerdocio Cambiado, cambiada la ley, tiene que cambiar el sacerdote. ¿Por qué? Porque las maneras de administrar a Dios no son las mismas. Y siempre los, los, la, la ley del Señor y los tiempos de Dios nunca fueron manejado por los hombres. No es, bueno, a partir de ahora vamos a entrar todos en una reforma. No, cuando usted dijo eso ya la reforma lleva 150 años. Diga conmigo, inteligencia. Estamos en un tiempo coyuntural. ¿Por qué? Porque los niveles de fronesis, los niveles de pensamiento... El hombre se ha vuelto inteligentemente desarrollado en el mal. Y fíjese cómo combina esto, porque mientras que la ciencia, hay un montón de tipos pensando la ciencia de manera maravillosa. Ustedes saben, yo ya me he expedido. Yo creo que la ciencia juega a favor de la voluntad de Dios. Yo, no, yo digo la verdad, yo creo que debe haber científicos perversos, habrá este. Eh, como en la Segunda Guerra Mundial, tipo, yo sé, de eso, a ver, no hace falta que yo lo diga. Ahora, yo creo en una ciencia que ha ido descubriendo y ha ido certificando lo que Dios ha enseñado en su palabra. Ahora, ¿cuál es el tema? Que cuando es ciencia obtenida de forma natural, sin intencionalidad espiritual, por eso necesitamos llevar el reino al espacio, el reino de Dios, al espacio puntual. Ahí sí... Ahí sí digo el reino de Dios en la política, el reino de Dios en, el reino de Dios en, pero para ocupar espacio, no para creer que estamos inaugurando el cielo, sino el cielo mismo ocupando los espacios. Ahora, cuando una persona descubre cómo trabajar con el átomo y eso te cae en la mano de un político que ve muerte, el engaño tiene una estructura montada llamada mundo. Padre, no te pido que los quites de ese mundo, sino que los guardes del engaño. Y esa oración es algo puntual. Cristo iba a la cruz para traer esa solución. Porque la única manera de no operar en ese engaño es, es estar en Él. Y de allí es que esa frase, Cristo está en tu corazón. Eso no es una forma salvífica. El corazón significa que somos salvos cuando la inteligencia de la mente de Cristo ha bautizado todas las operaciones de la vida humana a nivel de su alma. Amados, tenemos que buscar un parámetro, un metrón para medir crecimiento. Tenemos que medir quiénes son las personas que en una congregación, asamblea o ciudad van alcanzando una medida Cristo en la tierra. ¿Cómo podría yo verlo? ¿Cómo puedo detectarlo? ¿Cómo haces tú para ir a la verdulería y ver cuando la verdura o la fruta está en su estado? Eso se va logrando con la experiencia. Tú primero tienes que familiarizarte con los tomates para saber cuándo un tomate es realmente de planta o ha sido madurado en una en una este, en una heladera o en una conservadora o en una maduración. Tiene que, ¿eso cómo lo sabe Leyendo una, viendo una foto, no. Tú lo va, y tú y yo no vamos a saber eh, por leer la Biblia si alguno de nosotros está creciendo en la fe. Vamos a saber por algo. Cuando los niveles de engaño son intencionalmente detectados y por el espíritu de profecía lo bajamos en nosotros, y esto nunca va a ser un trabajo solo, por eso se necesita que en la tierra haya un hermano tuyo en Cristo, uno por lo menos, porque Jesús dijo, dos, no, aunque sea, o sea, tú y alguien más. No debe de ser fácil encontrar vínculos a que te ayuden y nos ayuden. a operar en menos niveles, porque menos engaño es igual a más verdad. Y más verdad no es más, yo sé lo que hay que hacer, es más de Cristo en mí. La inteligencia animal es igual a engaño. Y ojo que inteligencia animal puede, puede alcanzar niveles terciarios, con muchas condecoraciones. La e inteligencia espiritual es literalmente el conocimiento de la voluntad de Dios implementándola en nuestra vida bajo el dolor de la crucifixión. Nosotros nunca vamos a oír la voluntad de Dios y no nos va a costar algo no va a costar algo que nos gusta, algo que no es familiar, algo que queremos, algo que estamos abrazados, algo que estamos aferrados, pero el fin de la ecuación no es si me gusta o no, es si queremos operar en engaño o queremos operar en verdad. referente al engaño y a su contrincante, la inteligencia, recuerden que el engaño opera bajo una base de inteligencia. Si esa inteligencia es animal y esa inteligencia animal es amplia, tiene muchos gigas, porque tiene mucho conocimiento, porque se llenó de información, bueno, la operación del engaño no es lo mismo una persona engañando en, una, en, una, en un escalafón superior de la sociedad que alguien engañando. Que a lo mejor no tiene ninguna influencia, no es lo mismo. No es lo mismo. Siempre que en la expresión del propósito eterno de Dios hizo falta edificar, redificar, construir, estuvo la palabra inteligente e inteligencia o sabiduría. Creo que tenemos la oportunidad como generación de que antes que nos vayamos de esta tierra, entrado en años, podamos entender al menos un versículo de los proverbios de Salomón. Lo que significó tener en la Biblia un libro como proverbios. Personalmente creo que es un libro para la mayoría del creyente. De, 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 de trazo cuadritos, de un trazo así, pictórico, inspiracional para las canciones, padre para retar a los hijos, o como dice en el México, regañarlo. La Biblia dice, pero el marco, yo aconsejo ponerse nuevos lentes referente al engaño. Y volver a leer todo lo que tenga que ver en las escrituras referente a esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Es decir, tenemos la tendencia en el engaño de pedir muchos días, ¿no? Dice que Dios le dijo, no pediste muchos días. Se ve que Dios debe tener una lista ya. ¿Qué le pedirá la gente a Dios, ¿no? Bueno, acá dice, no pediste días. Dice, tampoco pediste riqueza. Debe ser que a Dios le andan pidiendo riquezas. ¿Mm? Porque esto lo dijo el Señor. Ni pediste la vida de tus enemigos. Esta debe ser ocurrencia, ¿no? Que, que se le debe ocurrir a la gente. ¿Te imaginas uno orando? Yo sé que ninguno de ustedes nunca pidió nada en contra de sus enemigos. Pero se ve que en los tiempos de Salomón sí. Porque Dios le dijo, muy bien. No pediste la vida de tus enemigos, no pediste riquezas, ni pediste vivir mucho tiempo, sino que demandaste para ti inteligencia. Estoy en Primero de Reyes 7.14, no, perdón, eh, Primero de Reyes 3.11 sino que demandaste para ti inteligencia. Y note que hay dos para. ¿No es así? Inteligencia, amén. No, no, no. Inteligencia para, para, para ti, para. ¿Cómo? Para ti, para. No para ser genial, sino para oír juicio cómo oír juicio inteligencia para oír juicio qué juicio cada vez que el rey debía de juzgar algo él debía oír a dios para juzgar como dios ya había juzgado sobre un hecho puntual Así que la inteligencia no es una capacidad natural para ser genial, por lo que dice allí, la inteligencia espiritual no es para vivir muchos días, en su primera expresión, ni tampoco es para obtener riquezas, ni tampoco es para pedir la vida de tus enemigos, o sea, estar juntando roña, no, es. Para, al menos eso fue en Salomón, porque como siempre lo citamos a Salomón, porque Salomón dijo, y Salomón, pero ¿de dónde le salían a Salomón todas las genialidades que dijo? Y salió de algo que el hombre no pedía o no pidió, sino otra cosa que inteligencia para oír juicio. Eso fue un hecho puntual, esa es una fotografía de la vida de un hombre. No hay que quedarse en la Biblia. Bueno, pero mira cómo terminó Salomón. Nosotros estamos buscando fotografías que nos ayudan cómo Dios se inclinó a hablar de alguien que pidió esta inteligencia. Ahora, en cuanto a esta inteligencia espiritual, el apóstol Pablo ordenó cuál es el proceso. Hablando él acerca del cuerpo y hablando acerca de lo que es la muerte, él dio un principio que excede la muerte humana, diciendo en 1 Corintios 15, 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Y qué está haciendo el apóstol Pablo allí marcando una tendencia? ¿Qué dice? Que nuestra primera reacción, ¿cuál va a ser? Ante un problema, ¿cómo va a reaccionar usted? Animal. Algunos como perros, otros como gatos, otro como chancho el monte, otro como como conejito, pero animal al fin. ¿No han visto gente que reacciona animalmente como conejo? No soy nada, señor. Soy una mancha en tu cuerpo. No llego ni a órgano. Sigue siendo animal. El otro te responde, sí, y el Señor contra. Perteneces al zoológico. O sea, no importa. O sea, saben a dónde visitarnos. Pero Pablo dice: primero va lo animal. Así que. Nunca la primera reacción puede llegar a ser, lo vimos, ¿no? En el, eh, eh, cuando fueron a buscarlo a Jesús, ¿eh? Pedro que andaba, tú eres el Cristo, claro, eso después de 54 preguntas, ¿no? ¿Quién dice la gente que yo soy... Claro, y Pedro así dejó pasar todas las naturales y después respondió con un espiritual. Pero después en el huerto, cuando ya se le había enfriado el motor, que no había calentado nada, ¡fua! sacó la espada, ¡pim! El Señor fue y ¡pum! Todos sabemos que nuestra primera reacción tiene la tendencia de ser animal ante una noticia. Y animal no significa que vayamos mordiendo a la gente, significa que ante un impacto, que ante algo. Por eso la Biblia dice que en los tiempos difíciles hay que considerar: no ser tan rápidos. Y esperar que pase el agua, esperar, ese es uno de los problemas que nos mete el WhatsApp, ¿no? Acabo de salir del médico, no sabe lo que me dijo el médico. Ya para cuando a lo mejor el médico le dio, vio los análisis equivocados, y usted ya después, ¿cómo, cómo recoge todo lo que dijimos? Hay un tiempo que hay que considerar si es verdad, cómo es, cómo es, porque Dios tiene controlado eso. Porque quiero decirte una cosa, Dios es la inteligencia. Y él nos la da, porque nos comparte la inteligencia de Dios es su vida misma. O sea, cuando Dios dice haz mi voluntad, no es que Dios te está dando un mandamiento. Dios da su voluntad dándonos su inteligencia, no es el transporte de un mandamiento, es la impartición de una inteligencia. Oremos, el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos a nosotros tu reino, y sea hecha tu voluntad. A ver, cómo piensa usted espiritualmente que las cosas deben de ser en su presencia. ¿Se imagina una vida en la dimensión Dios como la suya en la tierra? ¿Eh? Si lo imagina un tipo acá por la circunvalación tocándote la bocina y pendiéndote la luz y pasándote a 180, no, no pasa eso. ¿Por qué? Pero no porque allá Dios está con un palo, es porque nada en Dios habita que no sea inteligente. Dios, a diferencia del diablo, es el único que opera en un nivel de inteligencia perversa y todos los demás son demonios descerebrados. En el reino de Dios... Todos son el reino de Dios porque comparten el, el mismo nivel de inteligencia. Todos comparten la clave del Wi-Fi. Si usted pudiera tener una visión celestial, pero con un ejemplo del siglo XXI, todos andan conectados. ¿Quiere tener una imagen del infierno? ¡Sí! ¿Hay señal? No, porque no le es permitido a usted acceder. Solo estaba permitido a ser esclavo. Y eso se le llama muerte. No es tan complicado de entender si usamos un poco de esa sabiduría que el Señor nos está dando por su Espíritu. Mira, hermano, cuando yo oigo, ¿cuántos de ustedes han oído? Y quizá esto lo tengan que editar después porque no se entiende bien. A mí me cae muy mal cuando... Así mi, mi, mi corazón, no Lo voy a decir de mi espíritu, mi corazón, cuando, cuando oigo, ¿han oído? Si Argentina, sí, así, va a terminar siendo Venezuela, si Argentina, sí, así, esto quieren hacerlo. ¿Sabes por qué le voy a decir yo, hermano? Que Cristina Kirchner, ni Fernández, ni nadie, van a poder llevar a Argentina a Venezuela ellos, nunca. Porque no tienen la inteligencia de hacerlo. Así debe de pensar o así pienso en el Señor. Primero porque me da mucha angustia do, eh, poner un estado de una nación en un nombre como una tierra tan amada que tenemos hermanos entre nosotros. No se llega a hacer nada de lo que se llega a hacer en las naciones por un político, se llega por una configuración intencional espiritual. Por eso el apóstol que dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Amados, no hay inteligencia humana capaz de llevar a las naciones a los estados en los que están. No es, es una configuración superior a la humana. Es diabólica, es animal, es de abajo, es el hombre, degradado en su capacidad. Es decir, son altos niveles de información llamado... Líbralos del mal, llamado mal. Es una computadora madre. Y no vamos a ser libres orando por Cristina ni orando por Fernández. Por ninguno de los Fernández ahora. Estamos llenos de Fernández. No, eso no. Salvo que es lo que yo estoy creyendo, que muchos de los que habitan la política, la religión y la economía van a pasar dos cosas si se levanta una medida de justicia en la tierra con gente inteligente. Porque Dios cuando encontró a Noé dijo, termino la tierra. Es decir, Dios siempre anda buscando un tipo. Este tipo hizo un arca. Usted se cree que, que uno que anda haciendo changas se hace un arca, hermano. Perdóneme, pero yo voy a hablar con Noé. Espero resucitar en gloria y... No, Noé, no me va a decir que no tiene tiempo. Ahora tenemos toda la eternidad. La capacidad de Moisés para llevar a millones de personas por el desierto. ¿Usted cree que eso se logra con un psicólogo? Con un equipo interdisciplinario que lo acompañe. ¿Qué capacidad tú tienes que tener para hablar con Dios y bajar la montaña y acordarte? Amados, tenemos que aprender a leer la Biblia desde este nivel. Eran niveles operacionales. ¿Usted se cree que José pudo, pudo entender los sueños? Porque de porque bien que estaba, ¡pac! Y fue ella. O sea, tú tienes que tener la capacidad para oír la revelación de Dios y podérsela decir a un tipo que está endemoniado. Esa, esa distancia entre Dios habla y un endemoniado entiende, eso se llena con gente inteligentemente espiritual. Lo que Pablo dijo, sé llenos del Espíritu Santo. Lo que los viejos decían, che, vayan a orar, vayan a orar, nada más que no sabíamos qué hacer cuando orábamos. ¿eh? Hoy sabemos más, porque hoy nos gusta más orar y ahora hemos entendido orar en todo tiempo. Estamos todo el día con el USB, ¿no? Ay, Señor, bájame, bájame, bájame la información. Ya no sé si quiero ir a las reuniones, Señor, que sea de ti, que sea tuyo. Señor, si ¿sí es posible que no venga nadie, si van a venir los que se duermen, si van a venir los que, los que están ahí todos durmiendo. O sea, queremos crear un espacio de información. Pero ese espacio tiene que estar limpio y la santificación... ¿Sabe qué es la santificación? Es la liberación de espacio basura por vida espiritual. Por inteligencia espiritual. Y eso sucede todo el tiempo. No hace falta ser pastor. Pasa todo el tiempo. O sea, a partir de ahora, ¿qué nos va a pasar cuando seamos... A mí el otro día me dieron un billete falso. Tuve dos cosas para hacer. O me pongo a llorar. O digo, ¿cuánto me costó este curso? <laughs> ante, ante el engaño que haces. ¿Quién habrá sido, Señor? Júzgalo. Padre, porque yo veré. No, dice, no pida eso. Mira cuánto te costó. Ahora vas a revisar. Amados, estamos arribando a un lugar en el espíritu, en esta temporada espiritual. Estamos siendo llamados a responder, a mejorar, a reformar, a llenar de algo puntual nuestra generación: inteligencia, no dones. Inteligencia. O sea, en todo caso, dones inteligentes. ¿Sabe lo que es un don de hacer milagros? Sin un portador inteligente, lo que ha pasado en la iglesia, miles de personas accediendo a los dones, pero sin importar la medida de productividad. ¿Usted se cree que Adán en el huerto no tenía dones? Si Dios te dice, ¿quién a la tierra? A ver, Dios nunca manda a hacer algo que Él no te haya capacitado. ABC de lo que te enseñaba en la escuelita dominical. Pero había algo, el hombre no aprobó contra el engaño. Por eso son tan importantes a partir de este día. Porque para atrás, no, por favor, no se salga diciendo, ay, ay, no haga la clásica evangélica, ay, cuánta, cómo Dios me habló. Mire, Dios no te habla nunca para que usted se sienta mal, Dios nos habla para capacitarnos hacia adelante. Somos personas que hemos padecido un bajo nivel de impacto de Dios en la tierra, porque Dios no opera en engaño. Pero cuando la sabiduría se despierta, Lea de nuevo la historia de Salomón. Cuando la sabiduría de Dios se despierta, Dios se encarga de asistirla. No hay acción inteligentemente espiritual que Dios no respalde. Porque la inteligencia espiritual tiene el chip del cielo. Y crecía el niño hablando de Jesús. ¿Cómo crecía? En sabiduría, en estatura, para con Dios y para con los hombres. Volvamos para terminar al cuadro de Juan 18. ¿Qué había en el, en el huerto? Es como que me tomo mi tiempo para predicar un mensaje, ¿no? No podemos salir del 18. Y no sabe, yo por mí me quedaría ahí porque voy encontrando el, la sustancia del Evangelio. Y no es que no sabía San Juan 18, es que ahora la luz es un poquito más amplia. Y ahí estaban todos perdidos, todos, er, 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 todos, todos, léalo. Lo dije el domingo, pero me gusta repetirlo para que crean que estoy loco. Soportadme esta locura. Pilato no sabía qué hacer, Caifán no sabía, todos estaban perdidos. La respuesta es ¿por qué? Porque todos operaban en engaño. Todos. Yo no te voy a abandonar. Me negarás tres veces. Pero como el Señor había orado para protegerlo, ese Pedro Pedro se la agarraba de todos lados. La oración para que para que no lo, no lo robe el mundo y por otro lado hacía todos los deberes, Pedro, ¿eh? todos los deberes para ser sacado, igualito que usted y que yo. Pero tenemos una oración a nuestro favor, la oración sumo sacerdotal de Cristo, ¿m? que se cumple en forma de promesa en nuestra vida, porque esa oración no la hizo Juan, esa la, la hizo irreversiblemente nuestro Señor, por los que han de creer, por los que han de creer. ¿Y qué vamos a creer? que vamos a abundar en sabiduría, en inteligencia espiritual transportada por Dios. Pero nosotros hemos de entrenarnos. Vamos llevando esta, esta inteligencia a la vida, no acá a la iglesia, a la vida misma. La inteligencia de, como les dije al comienzo, de entender los espacios. Ve a mí, por ejemplo, hermano, si el hermano que está delante dice, vamos a ponernos de pie, no sabe qué mal que me cae que se quede gente sentada. No lo soporto. Tengo que estar, señor, perdóname, líbrame, señor. Perdóname, no, por... eso se resuelve de dos maneras. O a mí me deja de importar, o parémonos todos, muchachos, ¿Qué cuesta, viniste acá y no te va a parar, para te ha... Dígale que está a su lado. Si no puede ser tan poca onda, no, no es poca onda. Es gente que no accede la inteligencia de ocupar un espacio. ¿Qué cuesta aplaudir? Si uno aplaudió, no lo dejé. Como si estuviera quemando la nafta, ¿vio? Cuando uno. Y el otro por ahí atrás. ¡Ya! O agarrémoslo todo a este y le peguemos y que no aplauda más. O hagámoslo más inteligente, aplaudamos todo y salgamos del momento. Pero eso no es una cuestión de no me gusta. Es cuestión de inteligencia. Te sale más barato ser inteligente que estarte peleando con todo el mundo. Pero esa no, ni te diga, oh, mira vos cómo piensas, no, a mí ni se me hubiera ocurrido decirle esto ahora, es porque creo que como generación estamos usando inteligencia para no quedarnos en la coma que todavía no dice nada. Sigamos avanzando, creciendo en, el, en la fe, si alguien queda, el Señor lo va a levantar, tú no eres una mula, somos personas creyendo en una medida de inteligencia. Señores, ¿sabe lo que protege a la oveja? Ni cuernos, no son ni boxeadoras, no son ni saltarinas, saben protegerse en el rebaño. Amados, diga conmigo el engaño. Cuando usted, ¿cuántos de ustedes han hecho paz con Dios? por medio de Jesucristo. Ya, ni saben dónde está. ¿Cuánto han hecho la paz con Dios por medio de Jesucristo? Usted está en una confrontación todos los días en contra del engaño. Porque la paz con Dios representa un lado de la vida y es la verdad de Dios. No es una posición, no es lo que creo, es la verdad del Señor y aprender a vernos todos en esa verdad, aunque algunos operemos todavía en algunos niveles de equivocación, de engaño. Uno no puede estar toda la vida al lado de una persona que tú crees que todo lo hace para engañar. Tiene que tener el nivel de discernimiento. En todo pacto hay gente que flaquea y se equivoca, pero otra cosa es ver la operación descarada del engaño. Ahí es donde Dios va a comenzar. Y el Señor va a traer luz. Mira que yo he traído juicio ahí, no te metas allí, mantente lejos del juicio. Como le dijo a Abraham, sácalo de allí porque eso se quema todo. Entonces Abraham entró en pacto con Dios, hizo todo lo que tenía que hacer, se apartó y que no se den vuelta. Y la que se dio vuelta quedó bajo juicio. Es decir, esta inteligencia es algo serio. Es una guerra de guerrillas. Acá en esta, en esta confrontación con el engaño quiero decirle algo. No es la guerra formal entre dos ejércitos, a donde estos usan una, una, un estatuto de guerra como en la guerra primera, segunda guerra mundial. No, esto es una guerra de guerrilla. Acá nadie sabe a dónde está la verdad y a dónde está el engaño. Tienes que desarrollar un sentido espiritual porque tú puedes tener a Judas paseando contigo tres años y medio. El problema no está que esté Judas, el problema es que tú creas que es tu mano derecha. Ese es el problema. Y eso ya no es una discriminación que no hace el Señor en la Biblia, la hacemos por su espíritu. Pero, ¿tenemos entre nosotros la confianza para exhortarnos si estamos en niveles de engaño? ¿La tenemos? Quizás hoy sea demasiado pronto hacerlo, pero ¿por qué no agarrar este mensaje como licencia para ahora, sacudo la vida a todo el mundo? No, no, esto es primeramente en nosotros. ¿Usted se considera una persona aprobada en engaño? ¿De cuánto? Del 1 al 10. Pero eso no, eso no tiene que ser mental. Hoy me siento mal. No, no, es puntual. A ver, hoy, ¿cuánto engaño hoy me comí? ¿Con quién hablé que me entristeció? ¿Qué palabra fue que, la, que no era del Espíritu? Y eso es una, una práctica que tú la puedes hacer no con psicología espiritual humana, sino con la vida del Espíritu. Porque dice que Él nos guiará a toda verdad. La oración de todos nosotros los creyentes es, Señor, quiero ser útil en tu reino. Yo quiero ser útil para el Señor. Hay una respuesta contundente. Dios no usará a personas sin inteligencia que Él le dio, porque Él no trabaja con colaboración de olor humano, salvo que eso humano haya sido absorbido. Mire, todos los libros que usted leyó en la escuela... En la universidad, en todo, está buenísima si pasa por la purificación de someterla a la inteligencia espiritual. Todo, absorbido. Yo estudié para carpintero. Cuando tengo una carpintería, lo debe haber hecho el Señor a eso. <laughs> se, me, se me ocurre pensarlo, pero no voy a esperar que Dios me prospere por la habilidad de mis manos. Como Dios le dijo, te daré gente experta en arte. Porque la inteligencia espiritual no es una persona como andan muchos engañados por allí poniendo voz espiritual, hermano. Tengo una palabra de Dios para tu vida. La gente espiritual es personas de arte. Hacen cosas con la mano, con la boca, con sus ojos, con su vida. Producen arte a la vida de los demás. Pasa mucho en los oficios naturales que decimos, Señor, te consagro mi oficio a ti y significa seguir siendo la misma persona, pero ahora creyente. No, no se trata de consagrar como tú piensas, sino que toda sabiduría humana sea santificada y absorbida, como dice Pablo. Yo fui hebreo, pero lo único que quiero de ese hebreo es que la Biblia que conocí, el entendimiento que tuve sea absorbido. Por este Cristo que ha absorbido mi vida. Y echaba mano, sabía de todos los sacramentos, de toda la forma en la que se comportaban los judíos, pero él no lo hacía para mostrarse judío, sino que lo hacía para mostrar que Cristo pudiese llegar a todos los corazones. Esa doble vida, no necesariamente es, yo tengo dos, dos maridos, tengo dos mujeres, esa doble vida, es la no falta de cruz entre las cosas que hacemos naturales y las espirituales. Si nosotros queremos desarmar el camino que está llevando la sabiduría animal a esta nación y a todas nuestras generaciones, no será con los típicos gritos de un sanguinario tirando versículos por la Biblia de la Biblia por radio y televisión. Será con generación inteligentemente haciendo combates ocultos como lo hizo Abraham Inaugurando cómo se asalta de noche con algunas personas, no adiestradas para la guerra, solamente siervos, pero llenos de una sabiduría que Abraham les había sabido impartir. Esto va a ser importante entenderlo en el Señor. ¿Qué es, mis amados? El engaño. ¿Y por qué le hemos dado tanto tiempo y le deberíamos de seguir dándole tiempo? Porque engaño significa salirse del camino. Salirse de la senda. y eso es una tensión que vivimos permanentemente. Por eso en la ruta 21 el domingo la foto era los desvíos. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Mejor proverbio que ese? Proverbio 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Claro, dicho así, no lo entendemos. El tema es ir a estudiar el contexto, ¿no? ¿Qué era desviarse del camino en los tiempos de Salomón? ¿Mm? Imagínense un camino en el desierto y con un animal con el agua justa. Abatido bajo el sol, porque los, los, los que caminaban en el desierto no eran cualquier persona, es decir, en ese tiempo ellos no competían, no andaban en cuatro por cuatro. El camino del caminante en el desierto en los tiempos de Salomón era para gente inteligente. Porque si tú te desviabas, ¿qué te pasaba? Tres cosas: se cansaba el animal te quedabas de agua y encontrabas la muerte. Eso es lo que está diciendo Salomón. No te está diciendo que vos ibas a solucionar el desvío con un arrepentimiento. Bueno, me arrepiento. No, no, porque ya hay muerte. Por eso cuando el engaño toca, no hay retroceso. Y así deberíamos de pensarlo en términos del propósito. Después nosotros podemos quedar divagando en las congregaciones, divagando en las iglesias divagando en el ministerio y en las plataformas, podríamos engañosamente creyendo que abriendo iglesia, teniendo un ministerio, mis amados, nada de eso es la verdad. Son las ilusiones propias de alguien que se está quedando sin agua en el desierto y está viendo un espejismo de algo que es inexistente. No hay nada a donde van tus pies naturales. Todo está a donde estás en el espíritu. Todo está en una dimensión superior y elevada. No está hacia adelante. Sácate el pensamiento voluntarista que lo mejor está por venir para ti en los días que vienen. Porque cuando los días no sean buenos, la confusión golpeará tu casa. Pero si nuestra medida de plenitud está hoy, irnos a dormir más inteligentemente espirituales que cuando nos levantamos esta mañana, entonces tú no tienes que esperar el día de mañana para ver si esto te funciona. Ya está funcionando en la vida del Espíritu. Vamos a ponernos de pie. ¿Sabe cuántas historias yo podría contarles a ustedes? de lo que he visto en las congregaciones por causa del engaño y hasta nuestros días. Y esto no se trata, yo se las cuento porque las vi por allá, en la que todos nos vemos envueltos, todo el tiempo. Y yo creo que dentro de las congregaciones Dios preserva dentro de toda su vida al que tiene un poquito de buena voluntad dentro de las congregaciones, de todas sale, de todas y de todas vamos a salir, dentro nuestro. Aún de los engaños más grandes, vamos a salir, porque somos confesionalmente expuestos en el Señor. Ahora, que esto ha tenido víctimas fatales en la historia de la iglesia, tremendo. Tremendo, víctimas fatales. Personas, ahora, el engaño opera porque hay un espacio para el engaño. El engaño se produce porque hay un espacio. En todo caso, cada vez que yo me sienta engañado, lo que debo de hacer es ir al Señor, orar, Señor, me puedes librar porque estoy rebotando algo. Y eso es humildad. Recuerden que humildad es hacernos responsables. Un humilde no es alguien que culpa. Los culpables son, los que culpan son orgullosos. Los humildes asumen la responsabilidad. Y ante, a, ante el ser engañados, la responsabilidad es: Señor, ¿qué cosas operan en mí? Que tú puedas librarme. Yo necesito evangelizar mi alma. y llevar la vida de Cristo a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias Señor. Gloria a Dios, tengo una palabra de oración. Deje un ratito que sigamos filmando, que puedan quedar las oraciones también. Gloria al Señor, quiero orar por toda la casa, manantial de vida, en su formato de casas, de centros, ministerios asociados. Este tiempo ha servido para manantial de vida también como un movimiento muy, muy grande. Personas moviéndose, gente entrando, gente saliendo, estamos como en un torbellino. Pero no hablo de la congregación local, hablo de todo. De pronto ves a alguien cercano y parece que con esa persona vas a pasar el resto de tu vida y miras y ya no está. Ya no está. Se fue, se enojó, se murió. Todo pasa así rápido. No puede haber una reforma si que Dios no desestabilice nuestro status quo. Eso es lo que tú vives o lo que piensas que debería de ser. No puedes creerle a Dios y tener una vida común manejada por tus riendas. Tú no puedes ser Sansón. Y darte los gustos que quieres en las circunstancias inapropiadas. No puedes. ¿Por qué? Porque eres Sansón. Otros pueden hacerlo. Sansón no. ¿Cuántos nazarenos se habrán cortado el pelo sin darse cuenta? Y los que se habrán quedado pelados. Pero tú eres Sansón. Tenemos que operar en un corazón sin engaño, libre de religiosidades. He observado el manantial de vida todavía, quizás sea mi propia observación. Quizá muchos de ustedes son el reflejo de mi propia vida. Demasiado leguleyismo, legalismo. Como usted dijo, yo me dije, yo le dije. Amados, estamos todo el tiempo en una dinámica, cosas que decimos hoy, quizás mañana, pero por eso tenemos que caminar juntos, porque todo el tiempo cambia algo que se supone que en el Señor creemos que es para mejor. Bendito es el Señor. Yo sé que en el mundo hay gente que opera 99%, ¿verdad? No es mi caso. Yo vengo más bien de una graduación lenta, multigeneracional. Cuando miro para atrás y miro a mis costados, me comparo con mis colegas generacionales en la fe, en el ministerio, mis compañeros de la secundaria, y trato de ir mirando sus vidas. Ir mirando, veo a los que fueron mis compañeros de trabajo, los visito, les golpeo a la puerta, visito a mis hermanos siempre, me voy a la casa, los veo y me comparo en el sentido de ver si hay una medida de algo de eterno o solamente hacemos vida diferente porque nos repelemos. Yo con mis amigos de la secundaria, cuando yo los veo a ellos, no los veo para compararme a ver cómo son, no, no, es para, para saber si mi decisión de no ir a los lugares a donde ellos iban tuvo un resultado eterno, no si soy evangélico, no me importa ese nombre, no me enorgullece ni me humilla, solo me pregunto si, si el no haber ido cuando ellos se iban y que el pastor venía y me decía Juan. Los fines de semana que un, un amigo mío de, de la secundaria tenía casa en Río Ceballos, era como tener una casa en, en Miami. Y el pastor, no, Juan, hay que limpiar el templo. No, Juan, hay que, tenemos la reunión de jóvenes mañana. Tenemos que preparar para el campamento. Y veía a mis amigos que se iban con el juego de bocha en la mano, el mazo de carta, el asado. Uno de ellos ya tenía un FIE 128 en aquellos años. Y yo tenía que ir porque el pastor me pedía. Ahora, yo cuando me quiero ver con ellos hoy, no me quiero preguntar si están en el cielo o en infierno. No, mi pregunta es si aquella decisión de no estar con ellos valió algo eterno o fue para complacer al pastor o a mis padres. Esa es mi pregunta. Si mi vida está aportando a la reforma de los tiempos en las personas o no. No, si soy salvo, porque estos capaz que se pasan toda la vida jugando a la bocha y el último día se salvan y yo me quedo, ¿sabe qué? diciendo, por, por. claro, porque yo pienso, yo opero en el engaño también, como muchos de los creyentes. Míralo este en la cruz. Nosotros le seguimos por toda la vida, acuérdate de mí, así es, no, no, no es un resultado matemático. Esto no es de salvación. El, el ladrón de la cruz se salvó, pero Pedro y los otros manifestaron su propósito, edificaron la iglesia. No es todo lo mismo. No es. Quiero pensar, quiero pensar qué, qué pasó por nuestra vida y si lo que pasó significó algo eterno o todavía sigue siendo nuestra propia vida, satisfacción de dones, del ministerio. ¿Qué es? ¿De qué se trata esto? Esas preguntas solo las podemos hacer en el Señor si estamos levantando la cabeza en una zona infectada por el engaño. Si alguien se está poniendo la máscara de oxígeno cuando el mundo se despresurizó. El mundo está quedando sin oxígeno en términos espirituales. Todo el mundo es sálvese quien pueda, aún dentro de la iglesia, sálvese quien pueda. Usted va a encontrar gente saliéndose de todos los lugares del mundo. Se sale del matrimonio, se sale de la familia, se sale de las iglesias, se sale de los países. Hoy estaba hablando con un pastor de, de uno de los países donde todo el mundo se está yendo y me dijo, Juan, estoy muy entristecido de lo que está pasando en mi país, muy entristecido. Y me dio la lista de lo que él ve que está pasando en su país. Y le dije, mira, yo tengo el carbónico. Sin embargo, hay gente, hay creyentes y hay familias yéndose, porque la configuración del engaño es global y todo el escenario global se está, se está preparando para un gran acontecimiento y muy traumático para la humanidad. Y esa hasta donde yo veo y puedo ver, pero en ese trauma los hijos inteligentes verán luz en su casa. Caminarán. Es lo que Dios le dijo a, a Jeremías. Diles que se mantengan inteligentes en Babilonia. Dile que edifiquen casa, que no se idioticen. Son 70 años. O sea, no, no, no vas a cambiar. No te idiotices con el sistema. Mantente inteligente. Moisés, mantente inteligente. Mantente hablando. Mantente en el eje. Mantente confesando. No es el primer día que estoy contigo. Ya llevamos 40 años en el desierto. No me desconozcas, no me andes preguntando quién soy yo, yo soy el que te llamé, yo soy el que me aparecí en ti en la montaña. Hoy me puse a leer la historia de Abraham y cómo opera el engaño, porque otra de las cosas que el engaño ha hecho dentro de las iglesias evangélicas institucionalmente con y minúscula es, por un lado, todo lo que heredas es maldición o nada es maldición. No, porque yo ahora en Cristo, hermano, no tengo ninguna maldición. Amén. Creemos que vamos a solucionar los problemas generacionales con frases que se las oye un predicador. Eso no es inteligente. No es inteligente repetir lo que dicen los predicadores. Hay que certificar la fuente de lo que dicen los pastores, de lo que digo yo. Cuando se trata de engaño y mentira, hermano, no hay manito levantada que a ti te valga en el Evangelio. Porque el engaño y la mentira son todavía operativas en el corazón del hombre. Y no hace falta que yo lo demuestre, porque usted la demuestra, y yo también, que tenemos la tendencia a estar engañados y a engañar, a mentir, a decir alguna cosa. Claro, cada vez estamos purificándonos más y lo detectamos más rápido, pero estamos permanentemente redarguyéndonos por su espíritu, que el Señor nos libre. Abraham, Isaac, Jacob. Bien clarito, abuelo engañador. Vi abuelo Engañador, abuelo engañador, padre engañador, casi repitiendo cada uno de ellos la historia. ¿Qué tengo que ahora ponerme a hacer? Yo un estudio de mis abuelos, no sé, no tengo toda la luz, no, 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 ese no es mi estilo, ustedes saben bien que yo hasta donde yo puedo creo en la obra consumada de Cristo, pero también veo, mis hermanos, que hay como una liviandad de creer que esto lo vamos a solucionar con una frase de llavero. No, no, esto es que es intencional, esto es una guerra de guerrilla. Acá no hay leyes, acá te sacude el que está al lado, acá estás peleando en Vietnam. Y si no ve un documental, ¿qué le pasó en Vietnam? Tú puedes tener todo el ejército más diestrado del mundo, un montón de tipos cargados. Cuando tú no sabes a dónde está tu enemigo, tú no tienes un enemigo. O sea, no sabe a dónde está. Y el engaño opera como una guerra de guerrilla porque está dentro de nuestros corazones. Y ahí está el matrimonio exhortándose uno a otro, padres e hijos, claro. Pero llega un momento en que tú dices: Pero yo me casé, yo tuve hijos, y yo tengo una iglesia para tener una paz. Y hay creyentes queriendo tener una paz que no corresponde a esta generación. Tú no puedes estar en medio de la guerra de la Malvina y querés decir: Ay, no hay un fin de semana largo. No, porque estás entendiendo el espacio en el que te encuentras. Tú no puedes estar en la guerra de Irak y decir, che, no hay un fin de semana largo, ¿por qué me lo merezco en el nombre de Jesús? Sí te lo mereces, pero tienes que entender en el espacio del tiempo en el que estás. De bien que estamos los creyentes. Dices, bueno, hermano, vamos, claro, cualquiera le puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Pero si yo pertenezco a una iglesia, que vamos a tener un sustentando la visión, nos vienen anunciando desde hace un mes, no puedo cambiar mi agenda para edificar algo eterno, perdóneme hermano, pero algo no está bien. Eso no significa que si yo no estoy vivo, se hará lo mismo, prohibido, su se lleva ya más saludable, así que hay uno que no aprobó, pero eso no detiene porque nosotros no estamos pensando en nosotros, estamos pensando en lo que estamos construyendo. Usted tiene todos los derechos del mundo siempre y cuando usted le tocó nacer en un tiempo de reforma. Y perdóneme porque quiero dejar esto, porque anoche lo hablé con los pastores. Le llamé a un tema que pude producir así a mano alzada, expediente Zacarías, expediente María. Hice una línea en el medio en mi, en mi cuaderno de mano y escribí, expediente Zacarías, el Arcángel Gabriel se le aparece y le dice... Dios ha oído tu oración y va a tener un hijo. Lo mismo, el mismo ángel se le aparece a María, los dos. La pregunta es, ¿por qué uno se quedó mudo y el otro, la otra tuvo una adoración? ¿Cómo puede ser que tú oigas a Dios? Es la misma noticia, va a tener un hijo. A Zacarías Dios ha oído tu oración y el hombre no está entendiendo a Gabriel. Se confunde. Gabriel le está diciendo que va a tener un hijo de alegría, que ese hijo va a traer el corazón de los padres. El tipo no está oyendo. ¿Sabe lo que dice? ¿Cómo será eso a mi edad? El hombre está operando en el pacto levítico. Estaba, dice, por suerte. Y conforme a las costumbres, claro. Cuando tú haces algo conforme a la costumbre, tienes a Gabriel adelante tuyo. Dios se te aparece a donde tú esperas que se aparezca en el altar y te asustas y quedas mudo. En cambio, el ángel se va a Galilea porque para Dios no importa dónde vives, porque él busca gente inteligente. Se le aparece el ángel, le habla María, y María también se pega un sustito, solo que ella aclara que no lo asustó el ángel, sino sus palabras. Dice: ¿Qué salutación es esta? No dijo: ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué luz! No, porque mientras que Zacarías era de la escuela de las manifestaciones, María era de la escuela del oír la palabra. Son dos configuraciones. Zacarías venía de la escuela. Dios, manifiéstate, muestra tu poder, muestra tu poder. Se le apareció y quedó mudo. Ve, ¿Eh? esperando la manifestación que no estás preparado, porque no tenía el chip para la manifestación. Hacía 1.600 años que un ángel no aparecía a Israel de esa manera. La escuela no los había preparado con la inteligencia. Les había enseñado la Biblia, pero no tenían el Wi-Fi para entender a los ángeles. Eh, la mujer sí, porque ella se guardó virgen, ella tenía el wifi, ella estaba entrenada como virgen, esperando, porque todas las virgen eran entrenadas para esperar al ángel. Cuando esperó al ángel, lo que la sorprendió es que, bueno, era un ángel, no venía con todo lo escrito. La saludó, salve, muy favorecida. Y ella no dice, wow, qué susto me pegue. ¿Qué dices? Salió saltando, se fue a la casa de su prima. Se quedaron tres meses, las dos embarazadas. Y los dos ahí adentro haciendo de la suya. Jesús y Juan saltando tres, tres, tres meses seguidos en el espíritu. Por eso Juan nació así medio como nació. Se volvió después de los tres meses y dio a Luz el Salvador. El otro escribiendo en una tabla. Mm, 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 diga conmigo cuando la operación es engañosa. Ni un ángel te salva. Pero cuando tu corazón está programado por el Espíritu, Dios te busca hasta en Galilea, a donde nadie busca a Dios, ahí Dios te busca. De Nazaret. El poder del Altísimo te cubrirá. Eso era algo puntual. Era una experiencia de una secta te cubrirá ahora y hasta que el hijo nazca y aún cuando se muera. ¿Y sabe dónde terminó la expresión de cubrirla? Cuando Jesús le dijo: Hijo, ahí tu madre siempre cubre, siempre cubre. El engaño desprotege, la verdad siempre cubre cubre. El que habita al abrigo del Altísimo, esto es la verdad de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted no tiene por qué estar aquí hoy. Yo no estoy aquí para que usted se quede. Yo quiero creer que hoy se está encapsulando en el ámbito y en el espacio una palabra que nos puede ayudar a quedar listo para recibir la información que viene para los próximos años. esa generación para que todos profeticen no viene por dar una clase de profecía. viene porque la gente y las personas somos equipadas para eso. levanta tu mano. vaciar la vasija de todo ese vino viejo y añejo para que sea lleno de lo de la inteligencia. ¿Cómo yo sé que esta noche a mí me cambió? Porque mañana sabré hacer algo que no supe hacer hoy. Nada más. No, no, me venga a mí, que no, no sabe la noche que pasé. No, yo la verdad esta noche quiero dormir. La noche dormí cinco horas nomás. Si sí, esta noche quiero dormir. Estos mensajes así, ustedes se van a su casa, todo, pero yo me quedo, después me quedo pensando, quedo meditando, me despierto. No, colaboremos todos, mis hermanos, que esto tiene que llevar un fruto. Porque esto no se trata de sacrificio humano, pero esto cuesta algo. Y está costando algo. Vamos a declarar que este tiempo nos vamos a reproducir en gente que va a ser inteligente. Amado, yo ya no quiero estar en más reuniones con colaboradores. Colabore, agarre la onda, hermano. Si usted sabe que viene sustentando la visión, usted hace falta, pero inteligente. La gente inteligente no se ofende, la gente inteligente no habla de más, la gente inteligente supera los problemas. La gente es inteligente porque resuelve problemas. No es inteligente porque tiene la palabra justa para todos los problemas, no, gente con versículo y con palabra, yo estoy hasta acá. Necesitamos a la gente del espíritu. Que oren, que sanen a los enfermos. Que prosperen en todo lo que hacen, que lleven a Cristo a sus oficios. Aleluya. El engaño, cuando toca, nunca más es igual. Pero la reforma hace que todo lo que ha dañado el engaño pueda ser traído a nueva vida en Cristo. Pero tienes que saber cuáles son las secuelas del engaño y atenderlas personalmente en Cristo. No reemplazarlas por un mensaje, reemplazarlas por Cristo. Cristo es la pieza que dañó el engaño. Él es la pieza. Es un pensamiento Cristo que reemplaza. Amén. Gracias hermanos.